Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer esta bella flor que es para cubrir un lapicero. Vean, y además es lavable porque esta parte se le quita. La ponemos a lavar y lo volvemos a poner. ¿Listo? Y los materiales son hilaza del color que queramos hacer nuestra flor y la hilaza para el tallo en color verde. Ganchillo de 3 milímetros. Y tijeras, aguja lanera y un separador. Muy bien, pues comenzamos haciendo un nudo mágico. Pasamos alrededor de nuestro dedito. Introducimos el ganchillo. Jalamos hebra. Tenemos aquí nuestro hilo, hacemos como una cadena y ajustamos. Ahora vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6, siempre agarrando estos dos hilos juntos. Ahora cerramos, jalamos este para cerrar el anillo y vean, tenemos aquí las cadenitas que se van formando, y en estas cadenitas que se fueron formando vamos a trabajar en esta de aquí. Estoy teniendo problemas con la cámara, déjenme solucionarlo. Me parece que ahí ya se ve más claro. Entonces, les decía que vamos a agarrar solamente estos loops de aquí. Estos. Estos. Vamos a trabajar dos medios puntos en cada uno de esos loops. Vean. Aquí. Introducimos el ganchillo y empezamos a trabajar. 1, 2, en el siguiente, solamente el de encima, hacemos dos puntos bajos, 1, 2. Y así hasta tener los 12 medios puntos. A ver si ahí. Sin agarrar el de atrás. 1. 2. Miren aquí. Ahí se ve la cadenita. Y solo pasa aquí. Y así es como vamos a estar trabajando hasta tener 12 medios puntos. Ahí ya tenemos nuestros 12 medios puntos. Ya sé que es medio tedioso contar cada vez los puntos, pero si no queremos tener errores, hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el doceavo vamos a cerrar con punto deslizado, solamente agarrando igual la cadenita de atrás. En esta ocasión es la cadenita de atrás. Con punto deslizado. Y jalamos y dejamos como este tanto. A ver. De nuestro gancho. Así. Y cortamos. Para trabajar con el hilo verde. Tenemos ya el verde. Aquí era como venimos trabajando. Vamos a dar vuelta al tejido. Si quieren, esta hebrita la pasamos para el otro lado. Aquí
Apenas si se perciben las otras orejitas, los otros loops, pero miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta que es menos notoria, vamos a introducir el ganchillo para poner la hebra verde. Nos cuesta un poco de trabajo porque casi no se nota. Ahí, esta la pasamos para acá. Aquí. Ay, no, esa no era. Es esta. Y tomamos la hilaza verde, la pasamos y aquí ya nos posicionamos en esto. Vamos a hacer nuestra lazada apretando bien este nudito para que no se despegue. Y empezamos con punto bajo. Serían 6 puntos bajos. 1, si se ve, 2, 3, 4, 5. Y en esta parte de acá, que era la que se nos esconde, vamos a hacer 6. De esas 6, nos pasamos a esta de aquí, que es nuestro primer punto bajo. Y vamos a trabajar 5 vueltas en punto bajo, sin que se haga la disminución. Esta hebrita la pasamos por acá para que no estorbe. Y luego para acá, para que nos quede. La pasamos. Y continuamos trabajando con punto bajo. 5 o 6 vueltas. Yo hice 5 vueltas en la pasada. Esto no hay pierde. Aquí sí se agarra todo. Ya vieron las dos orejitas. Hay que quitar esa rosa también porque nos está estorbando. Continuamos tejiendo medio punto. Siempre nos pasamos al siguiente punto sin hacer punto deslizado. Simplemente seguimos tejiendo punto bajo. Yo les dije del separador por si ustedes quieren poner en cuál empiezan. Entonces pondrían su separador, su marcador y sabrían en dónde empieza cada vuelta. Pero como es un tejido tan pequeño, yo considero que no es necesario. Aquí continuamos. Todo se teje en espiral. Aquí ya tenemos nuestras 5 vueltas y vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos una cadena. Cortamos. Jalamos bien aquí.
Con ayuda de la aguja lanera vamos a terminar de perder esta hebrita. Por la parte de adentro vamos insertando. Jalamos aquí y cortamos. Y cortamos la otra, la verde. La verde y la más corta de la rosa. La larga la dejamos. Ahí todo a ras. Muy bien. Aquí volvemos a abrir. Abrimos para que no se deforme y pueda entrar el lapicero. Aquí le entra el gancho perfectamente. Y ya tenemos nuestro tallo. Ahora continuamos con la flor. Aquí ya habíamos rematado para estar seguros de que no se zafara. Volvemos a sacar la hebrita para continuar tejiendo. Ahí. Ahí ya quedó. Y entonces nos pasamos, igual vamos a dividir la cadena en cada uno de sus loops, el de adentro y el de afuera. Vamos a empezar trabajando con el de afuera. Hacemos punto deslizado, subimos con tres cadenas, más una de separación y en la misma hacemos un punto alto. Aquí, antes de que se nos termine el hilo, vamos a hacer un nudo para continuar tejiendo. Aquí ya tengo el nudo. Es el que le llaman nudo de cirujano. Vamos a cortar a ras y continuamos tejiendo. Todos estos loops de la parte de afuera las vamos a tejer así. Un punto alto, una cadena de separación, otro punto alto en el mismo punto, otra cadena, otro punto alto, cadena, punto alto en el mismo punto, cadena, otro punto alto en el siguiente, cadena, otro punto alto, cadena, punto alto. Ya vieron, solamente agarrando el loop de la parte de afuera. Y así continuamos tejiendo hasta llegar al otro lado. Aquí estamos llegando al último puntito. Lo mismo. Punto alto, cadena, punto alto. Vamos a ubicar los loops que quedaron por dentro, que son este, ya vieron, y ahí vamos a comenzar a tejer. Este es el primero, y hacemos un punto alto, una cadena, otro punto alto, cadena, y otro punto alto. En esta vuelta vamos a manejar tres puntos altos por loop con sus separaciones de cadena. Uno, una cadena. Dos, una cadena. Y tres. Y así continuamos en cada loop que está aquí hasta terminar. Al siguiente loop. Estos son más fáciles de agarrar porque ya están marcados. Así continuamos toda la vuelta. Gracias.
Continuamos tejiendo hasta llegar al final. 2, cadena y 3. Aquí ya llegamos al último loop. 1, 2, cadena y 3. Bien, ahora volteamos al tejido. Aquí hacemos una cadena más. Volteamos el tejido y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí entre cada punto alto introducimos el ganchillo y vamos a cerrar con punto deslizado. Entonces es 1, 2, 3 cadenas. En medio de los dos puntos altos cerramos con punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y en medio de los dos puntos altos cerramos con punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Introducimos aquí entre los dos puntos altos y cerramos con punto deslizado. Así vamos a hacer toda la vuelta. Y aquí estamos llegando al último punto. Igual, cerramos con punto deslizado. Última cadena, sacamos, cortamos hebra, con la aguja lanera vamos a perder esa hebrita en medio de los pétalos. Primero pasamos por el punto alto, dando vueltas, y luego por esta parte de aquí, para perderlo. Cortamos. Y eso sería todo. Ya tenemos nuestra flor lista. Si queremos podemos forrar el lapicero. Y si no así. Ya quedó lista para usar. Por ejemplo, en este lapicero que tiene un bonito color, pues así lo dejamos, sin tener que cubrir el lapicero. Estas son las dos opciones. Ustedes saben cuál hacen, pero la base es la misma. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal y que me apoyen con su like. Activen también la campana de notificación para que YouTube les avise cada que esté subiendo un video. Gracias por verme.